es que sea de otro lado. A los cristianos entendieron que la gente que se muere realmente se transforma. Y que definitivamente el mejor homenaje a las personas que ya no nos acompañan es acordarnos de las cosas lindas que tenían ellos. Los que se nos fueron. Los que este año. Uy, se subió la. Están entendiendo la tarifa. Que la vida cobra sentido. Los que están enfermos. Los que están en los hospitales. Los que tenemos. Los que están trabajando, los que están en las clínicas, en las cárceles, en los restaurantes. Señoras y señores, son las 11:55 de la noche. Nos quedan 5 minutos de este 2013 maravilloso. Pero les decimos hasta siempre, pero 2013. Te quise mucho. Hiciste sufriendo 2013. Hiciste llorar 2013. Hiciste gozar 2013. Pero ya, quedan 4 minutos con nosotros. Eso, así es. Señores, señores, son las 11:56. Los invito de verdad al corazón con todo el respeto que merecen, con todo el cariño que merecen. Que perdonen a la persona que este año por este motivo nos ofendió, por este motivo que fue muy bueno. A veces se nos calienta la cabeza, se nos calienta la sangre, decimos cosas que después nos hacen sentir mal. Es el momento para invitarlo, como dice mi querido Alex, al perdón. Es el momento para entender que la única manera de poder estar en paz con nosotros mismos es perdonar a las personas que de pronto dijo algo que no queríamos oír. Vamos, vaquero. Vamos, vaquero. No, si ya tuvo todo esa cosa. Oh!
7, 6, 5, 4, 5, 6, 6, 1.